Pues hoy está, como le decía, Gerardo Fernández de Noronha, que se ha convertido en un personaje, yo diría en el personaje, en la alineación de los precandidatos de Morena, PT y Verde. Aspirantes, porque ya ves que los del INE andan filosos. Sí, pero con ustedes, yo, pero yo ¿con para nosotros? Mí. Sí. Son ridículos. A ver, hubieran parado el proceso. ¿Punto? Desde un principio han dicho no, son anticipados de campaña, se acabó. Pero a medio proceso quieren que nos vayamos a lugares cerrados. Preferentemente, dicen, como sí, bien tú decías, pues yo preferentemente decido las plazas públicas, que es donde se discuten los asuntos públicos del país. Pero ¿qué debo, de qué voy a hablar de ellos? ¿Roberto Carlos o del blues? ¿O de este libro Yo quemo París? ¿O de qué voy a hablar con la gente? ¿Les voy a leer poemas como Pablo Neruda, que era que fue senador comunista, sí, pero yo ni poeta soy, entonces la tengo complicada? Es absurdo, hombre. O sea, la verdad es que ya está encaminado el proceso, y que quieran constreñirlo, que quieran censurarnos, a mí me parece que es incorrecto, por más que digan que son, oí una parte, que son las reglas que hicimos, pues hicimos una reforma y la echó atrás la Corte. Pues sí, pero lo que quiere decir es que esa ley sigue siendo la ley. Esas son las reglas, pero ellos la interpretan, que no se hagan. Y en sus interpretaciones, lo que tú les dijiste, preferente. Entonces no están haciendo nada. Si es preferente, yo decido. Y si yo decido, yo decido las plazas públicas. Pero te están amenazando, te están tensando, te están diciendo, te puedo bajar en la mesa. No, pues lo hicieron con Félix Salgado y con Morón. Sí, en Michoacán. Entonces, si existe ese riesgo, si existe esa tensión, y es incorrecto, porque a ver, la derecha, lo que han hecho con Xochitl Gálvez es... A ver, ¿qué? No, hombre, un campañón. Ah, sí. No es un infladero. No, porque ha estado aquí, hombre. En la mañana presentan la encuesta de México Elige, y ahora resulta que es el gran fenómeno, que le está disputando si Claudia fuese la candidata nuestra. No, hombre, me río, pero me río lo que resta de aquí a 2024. Vamos a ganar sin arrogancia, muy bien. Sí, es una inconsistencia esa personaje político, hombre. Por supuesto que es corrupta. A ver, 1.400 millones de contratos al cobijo del poder. No me digas, y vendiendo gelatinas y tamales. Sí, claro. Bueno, es la historia de la... Sí, oye, claro, te voy a contar esa historia. A ver, dime. ¿Tú conociste a don Roberto González Barrera? No, fíjate que no, de nombre. De nombre. Yo. Era un hombre de origen humilde, ¿no? A ver, él era, nació en Cerralbo, Nuevo León. De niño boleaba zapatos en las cantinas de Cerralbo. No tengo duda. ¿Sí? Pero era otra época y era otro capitalismo. Bueno, pero déjame terminar la historia. Entonces, dime. Este hombre, con su inteligencia nata, sí, y su esfuerzo, creció, creó Gruma, compró Banorte, lo hizo el primer banco de México, digo, de los nacionales, sí. Y pues eso es una historia de superación, ¿no? Yo creo que se necesita, hijo, le voy a decir una cosa fuerte, a riesgo de que me lo tomen a mal, se necesita mala entraña para hacer millones. Se necesita ser duro de corazón. A ver, duro, Carlos duro Slim, corazón, que tú conoces. Duro de corazón, voraces. ¿Para qué quieren 95 mil millones de dólares? Por favor, y hay gente que no come tres veces al día. Es monstruoso. Yo ayer les decía en meeting en Guadalajara, muy bonito, y me puse sentimental. Y yo, mi abuela con la que yo crecí, una indígena náhuatl, tercero primaria, una mujer sensacional, listísima, con un carácter cabrón. Bueno, ella insistió en que yo estudiara. Sus hijos no fueron a la universidad, ella tampoco. Yo me titulé. ¿Dónde vivías entonces? En la Unidad del Seguro Social de Tequesquinahuac. ¿En ella, dónde? En Tequesquinahuac, en Tlalnepantla, en el Estado de México. Es una unidad que se creó para trabajadores en la zona fabril de Tlalnepantla. Ella estaba feliz, tenía un genio de los mil demonios, se enojaba por cualquier cosa, por quítame estas pajas. Cuando yo me titulé durante dos meses no se enojaba, estaba feliz, no cabía en sí. Y ayer yo les decía, quien debió haberse titulado es ella, quien debió haber podido a la universidad es ella, quien debió haberse desarrollado, ella tenía el talento suficiente, pero era pobre, indígena, mujer, huérfana. No, todos los caminos cerrados. Entonces estas historias de triunfo y que patatín, patatán. Bueno, el caso de Xochitl es con corrupción. Porque este caso que tú me decías no eran negocios al cobijo del poder. En el caso de Xochitl son negocios al cobijo del poder. Bueno, Carlos Slim mismo, con toda franqueza lo digo, si no le regalan teléfonos de México, no sería el millonario, pues si era el monopolio, era imposible quebrarlo. Esas son las maneras
que no deberían hacerse para enriquecerse la gente. Y cuando Xóchitl se duele de que el compañero presidente sale y le exhibe, pues ni modo que no le exhiba, pues primero ella le da con todo también. Entonces, como dicen en el sur del Estado de México, apuñaladas iguales, llorar es cobardía. Pero por otro lado, demuestra, al cuestionar a Xóchitl, el compañero presidente, demuestra la hipocresía de la derecha, que es racista, que es clasista, y ahora resulta que van a vender una imagen de superación personal y del corazón profundo. Pues bueno, sí. Me copió el viernes, el sábado estuvo en Veracruz, ya me anda copiando hasta de mis cartulinas. Yo bueno, pongo pues mi cartulina, Noroña es pueblo, y ya sacó la suya. Nada más le faltaba que pusiera Xóchitl es pueblo. Bueno, pues esto habla de su inteligencia, ¿no? Es lista, eso sí, no se lo... Eso no se lo discutiría. Es una mujer hábil, de un oportunismo feroz. Fíjate, a mí me decía fregaderas ahí, chingaderas, como decimos coloquialmente en la permanente. Y luego me decía, Gerardo, yo te estimo mucho, te admiro, no es personal. No, sí, no es personal, pero es indecente que me aludas implícitamente sabiendo que no te puedo rebatir, porque tiene que ser explícita tu alusión. Ese tipo de detalles pinta a Xóchitl de cuerpo completo. Ni qué decir de sus votaciones. Votó en contra del pueblo, hombre. Pero traigo ahí la listita. Es de una evidencia, pero absoluta. Pero, en fin, va a ser la candidata a la derecha. Espero con ella enfrentarme, porque en un debate no me dura ni para el arranque, la verdad. ¿Así de plano? De plano. Suena arrogancia, pero en el debate... No hay quien de la oposición ni de mis compañeros que me lo pueda ganar. Lo digo ahora sí como los argentinos, sencillito, sencillito, pero verdadero, verdadero. En ese plano, a estas alturas de la vida, estoy en un muy buen momento de mi carrera. Yo creo que en ese plano, en este momento, no hay quien además pueda derrotarme. Estás más fogueado en eso. Un poquito, sí. Sí. Y luego leo. Y luego la vida me regaló una buena cabeza rápida y una buena memoria y una habilidad para la comunicación. Y te dio carrocería, que también... Eso cuenta también, el físico cuenta, no debería, pero cuenta lo que debería valer la gente, lo que lleva en la cabeza y en el corazón y la cabeza. Pero sí... Pero cuando en los medio pleitos ahí en la cámara, que tú te acercabas así y órale, pues... Aunque me echaban montones, porque éramos minoría, cuando aquel tiempo éramos... Sí. Éramos 13, Joaquín, cuando en 2009, cuando fue esa bancada... Bueno, ahora que murió mi amigo, larga vida, Porfirio Muñoz Ledo, que acabó extraviado el final de sus días, pero eso no le quita su grandeza, su aportación a la democracia. Éramos 13 diputados, Joaquín, con mi hermanito Jaime Cárdenas, que era también extraordinario. Varios diputados, yo que fui el más destacado, sin duda, de esa legislatura. Y el más modesto. Pues fíjate que la tenía difícil, porque Porfirio era Porfirio. Ah, no, era gigante, el tribuno. El tribuno. Llegamos juntos y lo superé, que no es poca cosa. No, bueno, a ver, en la parte... Yo no te creas que no lo pienso. De repente, a ver, y si ganas, y la responsabilidad, y la atención. La derecha no va a reconocer su derrota, hombre. No la va a reconocer, va a alegar fraude. Y el presidente tampoco, en su eventual caso. Sí. No, nosotros sí. Venimos de los fraudes, de sufrir los fraudes electorales. No somos nosotros tramposos. No haríamos nunca algo así. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. Y sabemos que nos va la vida en una derrota. Literal, ¿eh? Han amenazado que al compañero presidente lo metan a la cárcel. Y yo con él, despuesito de él yo. O si lo matan, despuesito de él yo. O si lo exilian, despuesito de él yo. Ahí la derecha no me regatea. El odio que nos tiene, ese está asegurado. Oye, dices que hablas del autoritarismo vertical que viven los partidos de la cuarta transformación. Sí, todos. Y los de la derecha también. Hace falta una democratización de los partidos. Sí, eso, bueno, pero no, a ver, no hay partido demócrata en el mundo. Todo es un mando vertical. No, hay algunos, ¿no? Debe haber algunos que... Fíjate, el PRD sí era muy democrático. Se fue descomponiendo. Digo, hoy es un horror. Hoy son los sepultureros del PRD. Si yo en un espacio aprendí a debatir, fue ahí. Sí. Era sí. Un espacio de discusión, sí, sí. De... Sí, se debatía, se discutía, pero cuando se tomaba la decisión, era de arriba hacia abajo. No. El ingeniero Cárdenas, que es el gran líder, nunca ejerció un liderazgo de esa naturaleza. Honor a quien honor merece. No, era salvajemente democrático el PRD, salvajemente. Luego, quien ganaba una elección
el que perdía le iba a hacer contracampaña todo el tiempo. No, hombre, no había ni institucionalidad ni nada, era un desastre. Es un poco lo que sigue pasando a Morena, de la institucionalidad, que sigue siendo un movimiento más que un partido. Pero ¿no? Si hago, no, ahí sí respeta casi todo el mundo los resultados. No, no, la respeta, gran pregunta. Respeta porque está el presidente. Bueno, el liderazgo. Justo fíjate, voy al tema que teníamos. Un rompimiento de los seis nuestros sería suicida políticamente, sobre todo si es por ambición, porque te enfrentarías no al candidato del movimiento, no, te enfrentarías al compañero presidente, sí, y al pueblo. No, estás liquidado, ni a primera base llegas. ¿Tú no romperás? No, 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 nunca, bajo ninguna circunstancia. No, no, yo, a ver, yo me la juego, me la he jugado toda la vida. A estas alturas, yo estoy sereno, Joaquín. Pues yo de veras creo que voy a ganar la coordinación. Pero si no la gano, yo no estoy muerto de ambición. Pero si estás en tu mejor momento, ¿no? Si estoy en mi mejor momento. De aquí, de acá. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Muy pleno, la gente muy cariñosa. Tuve momentos de mucha incompresión, de mucha soledad. Hoy hay un reconocimiento, hasta en ambientes hostiles, en Polaco, en los aeropuertos, me va bien. La verdad es que estoy muy contento, estoy muy chao para adelante. Yo creo que la gran sorpresa voy a hacer, yo creo que les voy a ganar, creo que están subestimando al pueblo. Y fíjate lo que son las cosas, me va a ayudar el fenómeno de Xóchitl Gálvez, qué bueno, a ganar. Oye, dices también, hay una campaña de aparato en favor De una de las personas. ¿Qué es a favor de Claudia Sheinbaum, no? Eso lo dices tú, yo no dije nombre. Bueno, pues yo sí te los digo y los escribo. ¿Hablas de una o de una? Yo digo que quien tengo es para ver qué va, pero fíjate, yo no tengo interés de entrar al golpeteo entre compañeros, les tengo estima y respeto y voy a apoyar al que gane. Pero es cierto que se han estado usando prácticas que combatimos toda la vida, porque es una del uso del aparato, que es innecesario, a estas alturas es innecesario, y la otra es el dinero. Dice, fíjate, Claudia fue muy decente cuando dice, no, no, que hay que bajar los espectaculares, yo los bajo. Y Adán Augusto dice, no, pues yo no sé quién, yo no los puse, no, pues nadie lo vio trepado poniendo espectaculares, ¿verdad? No sé quién los pone, pues tiene un enamorado, una enamorada que le debería cantar, ay amor, ya no me quieras tanto, está tapizado el país. No tiene sentido eso, hombre, no va a ser con dinero que se resuelva la coordinación. Y me parece que al no mentir, no robar, no traicionar, hay que sumar no claudicar y no simular. Y decir que no se sabe quién está detrás de esos espectaculares es simulación, eso sí lo sostengo, y me parece que eso no debe hacerse en el movimiento. Bien, pues te veo sólido, te veo... Estoy bien. Chau, para adelante. Oye, te veo tranquilo. Estoy muy tranquilo. Yo veo un par de compañeros, y no diré nombres, ya muy desesperados. Yo sí gano. Soy tan responsable que digo, ay, ahora que dijo el compañero presidente, en septiembre entrego la estafeta, sí. Yo dije, ay cabrón, no, espérame tantito, no, espérame tantito. Si fuera mi caso, y espero que lo sea, ay caray. El 6 de septiembre. Es una responsabilidad gigantesca, descomunal, inhumana, diría yo. ¿Qué no la va a entregar del todo? No, bueno, pues nos acompañará, pero es un pasito atrás. Y es una cosa fuerte, pero bueno, finalmente ese es nuestro sistema, no hay reelección, le tocará a algún compañero o compañera, espero que a mí, encabezar ese esfuerzo. Es muy fuerte, y hay quien piensa que no, que tiene que ser él, sino la patria se acaba. No, hombre, este movimiento tiene para décadas, vamos a gobernar por décadas el país. Bien, Gerardo, pues nos vemos. Ahí estamos. ¿En cuánto tiempo? Tú me dices. En 15 días. Órale, en 15 días, si ando por acá, pero ya ves que ando como trompo, bueno, chillador, pero nos ponemos de acuerdo, si no, telemática. No, aquí. Aquí, órale. Sí, pues mejor, ¿no? Órale, ya está. Venga. Quedamos. Trato hecho. Que estés bien, Gerardo. Ándale, igual. Gerardo, un día, fíjate que yo hace años jugaba Scrabble. Y dejé de jugarlo. Con razón me comentaba lo de. Tiene mucho que no juego. Un día hay que echarnos una partida. Yo lo jugaba de niño mucho con mi mamá. Mi mamá era doctora de filología románica. Ándale, ¿qué tal? Entonces. Era una forma. O sea, en fin. Ayuda mucho a la cabeza, al lenguaje, a todo. Es un buen juego de mesa. Y además de inteligencia. Sí. Venga. Ya está. Gracias, vamos.
Vamos pongan a ver. Su cartulina de Noroña es pueblo en su sí. puerta, su ventana, ya ver, saben, mi, su ventana es mi espectacular. A ver, repítelo, por favor. Pongan su cartulina Noroña es pueblo en su mira, puerta o su aquí, ventana. Aquí, diles aquí, nos hablan ahorita, sí, permita. No era la alarma porque tengo otra entrevista al ratito. Pongan su cartulina Noroña es pueblo en su puerta o su ventana. Si a finales de agosto hay 1 millón de cartulinas en 1 millón de hogares, ya ganamos la coordinación nacional en una hazaña colectiva. Abrazote. Gracias, también te doy un abrazo.